Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bueno, siempre vamos a esperarnos un momento. Y me permiten un momentito, vamos a conectar al webcam. Buenas noches, Xavier. Respecto a su consulta, fíjese que eso sí lo desconozco. Lo que sí están pidiendo es que tengan como, casi que nos están pidiendo que usted como participante termine, ¿verdad? Entonces, usted, Xavier, ya terminó, digamos, ya hizo todos los laboratorios, incluso hasta el examen final, porque como que nos están ahí recordando, y bueno, el mensajito que nos llegó ahora. Dice que debe ser finalizada a más tardar. Ah, ok, la unidad 3, abierta. No más que están hablando ahorita de la sección 4, que si bien es cierto, nosotros a iniciarla vamos, pero recuerde que todo es como requerimientos, casi que todo al mismo tiempo, pero si bien es cierto, nosotros a iniciar sección 4 vamos, si usted ya lo puede finalizar, no hay ningún problema, porque eso es lo que nos están dando a entender acá, ¿verdad? Nos dice que a más tardar, o sea que si usted termina la sección 4, a pesar de que conmigo no hayan terminado, eso no importa. No importa que usted siempre se esté conectando a clases, pero por su parte, de forma individual, si usted termina la sección 4, pues qué bueno. Así que, qué bien que está terminando, ya, que ya terminó la sección 3, pero este mensaje de hoy nos dice de que la plataforma debe ser finalizada a más tardar el día miércoles 27 de julio. Así que, si usted la finaliza mañana, toda la sección 4, hasta el examen final, aunque conmigo no haya terminado, porque conmigo siempre se va a conectar. Entonces, aunque nosotros siempre estemos en clase hasta el jueves, si usted puede terminar mañana toda la sesión 4 hasta el examen final, ajá, es buenísimo. Así que, igual, si les puedo ayudar, ustedes me dicen cualquier duda, ¿verdad? Cualquier pregunta que tengan, pues yo les puedo ayudar, aunque ya los laboratorios de verdad que sí son individuales y usted tiene que tener un 80 como mínimo. No sé quién ya terminó, vamos a hacer así un sondeo. Aquí hay un número que preguntó, ¿el examen igual hay que hacerlo antes o esperar a que la maestra diga para hacerlo? Usted hágalo antes. Según el mensajito, se entiende de que
Si usted mañana termina la sección 4, perfecto. Aunque después se quede siempre que terminemos el jueves porque es un requerimiento también, ¿verdad? El tiempo para INSAFOR es súper importante. Lo que pasa que en inglés corporativo se piden siempre anticipadamente estos procesos porque ellos tienen que hacer muchos procesos con INSAFOR. Y sobre todo porque vamos a una vacación. Creo que esa es como la mayor prisa. Entonces, estar conectados en Zoom, los tiempos adecuados, eso es bien, bien importante. Porque en Zoom ellos ven nuestro tiempo conectado, nuestros minutos conectados. Que tenemos que estar 60 minutos conectados, ¿verdad? Entonces eso nos lo cuentan. No sé si igual una pregunta, alguna duda que tengan respecto a eso, que a pesar de que sí, conmigo hace falta contenido, pero que usted pueda tomar los laboratorios de la plataforma. Entonces, por ejemplo, pregunto así rapidito, Ángel, ¿cómo va usted? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, trataría de poder completar este miércoles todo. Sí. Ok. Yesenia Funes. Estoy haciendo así como un sondeo rapidito, ¿verdad? Para igual, ustedes saben que les apoyo, pues, o sea, si tienen preguntas, dudas o algo. Ok, Maritza. Muy bien, está perfecto que tengamos hasta la unidad 3, más es bien necesario, ¿verdad? Que nos están dando aquí una fecha límite que a más tardar el miércoles. A más tardar el miércoles. Entonces, lo que les decía, si ya mañana usted termina, pues, excelente. Hay, por ejemplo, para el tema de hoy no hay laboratorio. Para el tema de hoy, pero sí los tres temas, hay laboratorio y el examen final. José Ayala. Hola, buenas noches. Fíjese que yo voy al día. Completé los tres y hoy vamos a iniciar los cuatro. Así que esperamos salir cabales. Correcto. Solo que les repito, ¿verdad? Conmigo van a estar hasta jueves. ¿Tienes? Exacto. Ajá. Para ellos hasta el miércoles. Correcto. Correcto. Sí. Como gracias. Máximo, así es. Ok, gracias. Okay. Jessica Ortiz. Buenas noches a todos. Pues igual tengo completada la unidad 3 y ahora trataría de poder hacer los laboratorios para el miércoles tener completa la unidad 4. Muy bien. Incluso dice... Quiero ver... En este grupo creo que no pusieron, que incluso dice que antes de la clase, porque en un grupo pusieron que si fuera posible, antes de la clase del miércoles, o sea, antes de las 7 de la noche, ya tendría que estar completado. Sé que a veces es bien difícil apartar tiempo, pero es necesario. Cuando estamos en un periodo de aprendizaje, pues, el tiempo se nos extiende, nuestro tiempo de actividad, entonces pues ni modo, hay que atender estas que también vienen a ser obligaciones nuestras. Luego dice, yo igual tengo, perfecto, Gilsen. Eileen González.
Sí, yo también tengo completada. Me falta un poco completar la parte 3, pero ahí voy. Ahora la voy a terminar. Sí, muy bien. Ok, Xavier, ya estamos claros. Mayra Xiomara. Mónica. Hola, buenas noches. Yo voy hasta la mitad de la cuarta parte. Perfecto. Gilsen ya nos dijo. Balmores. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, yo también voy al día con la unidad 3. Esperamos que en estos dos días poder terminar la unidad 4. Claro. Bien, gracias Valmori. Luego Verónica. Sí, buenas noches. En mi caso también ya completé la unidad 3 y ya estaríamos poniéndonos al día esta semana. Sí, para la 4. Sí, muy bien, gracias. María dice que igual ya realizó hasta la unidad 3. Jimmy. Hola. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, tengo completado igual hasta la unidad 3 y hoy me quedaría trabajando parte de la unidad 4 para terminarla entre hoy y mañana. Perfecto. Sí. Perfecto. Gracias. Sí, a usted. William dice que igual le falta la 4. Alejandra. Hola, buenas noches. Sí, yo ya llevo empezada la unidad 4 y ya la llevo a la mitad. Muy bien. Excelente. Entonces, sí, estamos claros, ¿verdad? Que es bien preciso. La verdad es que los procesos, trámites y tiempos con INSOFORM, pues, eso es lo que demanda, ¿verdad? Un poco de prisa. Entonces, a veces los procesos administrativos son los que son un poquito tardados, pero por eso en inglés corporativo están haciendo el llamado muy anticipadamente. Nos están enviando los recordatorios para que usted lo haga. Bien, recuerde cualquier pregunta, cualquier duda, pues puede hacerla. El tema que corresponde para este día son las tablas. No sé si tienen alguna duda. Me parece que es un tema un poco entendible, pero no es igual, ¿verdad? Aquí, dar un lineamiento general, cuando usted lo lleva a la práctica, de pronto quizás tiene alguna duda. Entonces, me gustaría saber. Yo igual voy a desarrollar como porque así es como debo hacerlo, ¿verdad? Desarrollar el tema. Pero si usted tiene alguna duda respecto al tema de hoy, que son las tablas, pues igual pueden hacerlo. Okay, entonces, inicio. Inicio entonces el tema de hoy. Solo verifico una cosa aquí. Okay. Bien, observemos entonces que ya si usted ya utilizó estas tablas básicas en Excel, ya se dio cuenta de la utilidad que tiene. Ya se dio cuenta de la diferencia entre utilizar tablas, que usted puede darles un formato, les puede dar un borde, un relleno, ya vio usted la diferencia del comportamiento de estas tablas. La organización de datos en este tipo de tablas hace que nos sintamos un poco más cómodos en la organización de los datos.
Entonces, cuando tenemos una serie de datos o muchos datos, un volumen de datos, es mucho más fácil analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo de tabla y nos dice cómo es que vamos a crear la tabla. Seleccionamos entonces cuando, no necesariamente, ¿verdad?, vamos a tener datos desde el principio, sino que si seleccionamos un rango, pues esa es la pregunta que hace. ¿Dónde están los datos de la tabla? Es la pregunta. Entonces, aquí hay un ejemplo de rango, de A1 a C10. Y es bien preciso que aclaremos si la tabla tiene encabezados. Siempre una tabla va a tener encabezados. Si no lo marcamos, entonces la tabla sencillamente, automáticamente la tabla le genera encabezados automáticos, columna 1, columna 2, entonces no son como encabezados descriptivos. Entonces, vamos a, por algunos que todavía no hayan visto el video, por algunos que no lo hayan visto, vamos a ver un poquito del procedimiento. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con un contenido muy importante para Excel básico, las tablas. Te pido que me acompañes a ver el siguiente video. Las tablas son la manera que Excel identifica un rango de celdas y de esa manera sabe que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de una tabla siempre va a contener los encabezados de las columnas. El resto de las filas contendrá los datos. En muchas ocasiones también la primera columna va a contener algunos datos importantes que van a cruzarse con la primera fila y a esto le vamos a llamar una tabla de doble entrada. Tenemos en pantalla unos datos que explico en este momento. Hay un registro de puntaje por vendedor. Los vendedores cada mes han acumulado cierta cantidad de puntos, en su totalidad 5 meses. Y vamos a trabajar un total por cada mes, haciendo un grupo por todos los vendedores, o también vamos a sacarle un puntaje a cada vendedor, incluyendo los 5 meses. Es muy complicado trabajar estos datos si no tenemos una herramienta tablet. Más adelante vamos a observar las ventajas y las desventajas. Primero que todo, para poder insertar una tabla, vamos a necesitar ya los datos escritos en las celdas en Excel. O también podemos insertar una tabla sin tener datos y luego irlos almacenando en dicha tabla. Como ya tenemos en pantalla nuestros datos, basta con darle clic a uno de los valores que se encuentra dentro del rango quiero convertir en una tabla, o también podemos seleccionar todos los datos. Recuerden que si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de forma parcial, la propiedad tablas únicamente va a alojarse en el rango que nosotros tenemos activo en este momento. Por lo tanto, tenemos que tenerlo solamente en un elemento o en toda la tabla. Lo voy a hacer solamente manteniendo un elemento. Para ello me voy a ir a la pestaña insertar y luego el grupo de trabajo tabla. Dentro de ese grupo de trabajo tenemos tres tipos de tablas. Las tablas dinámicas, las tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas. En este curso solamente vamos a trabajar las tablas y más adelante vamos a aprender a utilizar las tablas dinámicas. Le vamos a dar clic aquí en esta herramienta y automáticamente un mensaje de diálogo nos va a preguntar qué necesitamos hacer y a dónde necesitamos ubicar la tabla. Como pueden observar también, hay un borde que rodea todos los datos de manera intermitente y eso me permite diferenciar los valores que están dentro de mi tabla a futuro de los que no van a estar dentro de la tabla. También es importante que marquemos el cheque de la tabla contiene encabezados para que no se me cree una fila número 1 y que Excel no asuma que la primera fila que yo tengo en pantalla son o no los encabezados.
Eso dependerá de los datos que yo tenga ordenados para convertirlos en una tabla. Le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar a aceptar a este cuadro de diálogo y automáticamente ya vamos a tener nuestra tabla. Tabla que cuenta con propiedades que están ordenadas en una nueva pestaña emergente llamada diseño. ¿Por qué le llamamos pestaña emergente? Porque solamente se va a mostrar esta pestaña cuando nuestro cursor, nuestra celda o rango activo se encuentren dentro de mi tabla. Si yo salgo de este rango, automáticamente pueden observar ustedes que la pestaña desaparece. Cuando yo ingreso al rango, aquí me aparece nuevamente la pestaña diseño, que hace referencia a las herramientas de la tabla. Aquí podemos observar que tenemos grupos de trabajo como propiedades, que es donde almacenamos el nombre o el tamaño de la tabla, herramientas que más adelante vamos a utilizar, incluso también la tabla dinámica, entre otros, y uno muy importante, las opciones del estilo de la tabla y los estilos de la tabla, para que podamos hacer una tabla ordenada que sea visualmente atractiva. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con el ingreso de las tablas a Excel. No te pierdas el siguiente video, que vamos a darle continuidad a este contenido. Bien, procedemos a la práctica de... Muestro. Ah, bueno, pues aquí les había dejado el recordatorio, ¿verdad? Dije yo, lo vamos a poner allí para que no se nos olvide. Ya estamos claros de ese tema. Voy a hacer una hoja. Y está la tabla sugerida. Voy a seleccionar el rango, insertar, recuerden las teclas de método abreviado que también se pueden usar, dice acá que con control Q más el control T tampoco ha dejado de funcionar, control Q o control T se puede hacer, o venirnos a insertar tabla. Marcamos que la tabla tiene encabezados, que son vendedores y el número de mes. De la A1 a la F6. Entonces ahí ya tenemos una tabla. Automáticamente vemos que hay filtros. Estas opciones ya nos parecen conocidas. Y así sucesivamente podemos utilizar los filtros como lo vimos en su momento. Y precisamente aparece una nueva pestaña. Ya he explicado en el video que si yo me posiciono fuera de la tabla desaparece. Pero si estoy dentro de la tabla aparece la pestaña diseño de tabla con algunas otras opciones. Tengo la opción de colocar un nombre de tabla. En el video decía que los números que aparecen acá son puntos de los vendedores. Entonces allí en el nombre de la tabla, ahí usted le puede asignar, edita el nombre de esta tabla utilizada para hacer referencia a la misma en fórmulas. Ya sabemos cómo nombrar un rango de celdas. Y ocurre lo mismo. Aquí, en lugar de que se llame tabla 1, puedo elegir un nombre representativo, que se llame vendedores, que se llame puntos, ¿verdad? Y
y ya nos aparece que si yo selecciono vendedores del cuadro de nombres, para nosotros este tema ya es familiar. Esas son las propiedades. Luego, cambiar tamaño de la tabla dice que cambia el tamaño de esta tabla agregando o quitando filas y columnas. Selecciona el nuevo rango de los datos, pues si queremos abarcar más información, aquí ajustamos el tamaño de la tabla. En esta nota se lee, los encabezados deben permanecer en la misma fila y el rango de la tabla resultante debe superponerse sobre el rango de la tabla original en el caso que hayan más datos. Aunque cuando ya tenemos este tipo de tabla y nosotros hacemos alguna modificación de inserción de columna, de inserción de fila, entonces ahí nosotros ya tenemos como el formato automáticamente me los incluye. Si yo agrego, por ejemplo, como seleccioné desde arriba, me vuelve a, pero digamos, tengo, automáticamente ustedes se van fijando acá que la tabla como que va creciendo a medida nosotros vamos insertando registros o insertando columnas. Entonces vamos a seguir explorando las opciones dentro de la pestaña diseño de tabla. Aquí esta opción de quitar duplicados ya la vimos en algún otro lugar. Aquí nos la volvemos a encontrar. Elimina las filas duplicadas de una hoja. Puede especificar las columnas en las que se buscará información duplicada. Ya hemos visto este tema, quitar duplicado. Y seleccione la columna. Bueno, voy a generar números aleatorios. Recuerde que para generar números aleatorios utilizamos la función aleatorio. Aleatorio.entre. Si queremos definir un valor inferior y uno superior entre 400 y 600. Tengo una configuración diferente. Entre 400 y 600. Entonces, lo que usted acaba de observar es una de las ventajas que se tiene con las tablas. Si esto lo hubiéramos generado en otra celda que no fuera parte de una tabla, yo tuve que haber hecho un relleno hacia abajo, un arrastre hacia abajo. Pero esa es una de las ventajas. Entonces aquí sí tengo que hacer como el arrastre. Recuerde que si hemos generado, aquí lo único que voy a hacer es darle un formato, los números se han alineado automáticamente a la derecha. Solo me regreso a inicio para darle un centrado, nomás es por formato. Recuerde que si ya no queremos, porque yo presiono F9 o cualquier otra tecla que yo vaya haciendo, los números se van cambiando porque existe la función. Para evitar eso, recuerde, selecciono el rango de datos, control C para copiar y le doy un pegado especial, clic derecho o esta opción de pegados que me pegue solo los valores para que ya no se muevan, que queden allí fijos. Presiono escape si quiero desaparecer esa línea punteada. Vuelvo a diseño de tabla y presiono donde dice quitar duplicados y digamos seleccionamos. Nosotros tenemos que estar, como ya conocemos los datos,
pues nosotros vamos a saber qué seleccionar, qué columna seleccionar. Voy a presionar aceptar. No se encontraron valores duplicados en todo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, aquí hay un vendedor 1, aquí hay un vendedor 1, pero estos datos son distintos. Por eso dice que no encontró valores duplicados. Si yo voy a quitar duplicados nuevamente, anular selección y dejo la columna vendedores, aceptar. Ahora sí me dice que encontró un valor duplicado y quitado. O sea, la función, su nombre está como bien puesto. Quitar duplicado. 7 valores únicos permanecen. Ahí tenemos que nosotros realmente valorar si es que lo deseamos quitar o es necesario que 2 veces aparezca ese registro. Convertir en rango. Convierte esta tabla en un rango normal de celdas. Todos los datos se mantienen. ¿Qué sucede si convertimos en rango? ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Si presiono que sí, lo que sucede es que se convierte en una tabla normal. Ya no desaparece, aunque esté adentro de la tabla, no desaparece la pestaña porque se ha eliminado el formato tabla. Igual en el cuadro de nombre ya no está disponible. Voy a presionar control Z porque el objetivo es que sigamos explorando. De pronto quizás usted ya no necesita que esa tabla esté comportándose como tabla. Viene y usted dice quiero una tabla normal, pues aquí está la herramienta convertir en rango. Insertar segmentación de datos. Inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva. La segmentación de datos agiliza y facilita el filtrado de las funciones de cubos, tablas, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Aquí nos aparece la segmentación. Si yo selecciono vendedores, es como que otro tipo de filtro. Aquí me aparece. Voy a quizás a insertar una fila aquí. Voy a insertar unas filas más. Puede ser que vendedores. Esta es una segmentación. Aquí este icono dice que nos hace una selección múltiple. Si yo, por ejemplo, quiero al vendedor 1. Aquí como estaba seleccionado de manera predeterminada, yo lo desmarco, se desmarca, ya no muestra el vendedor 1. Digamos que solo queremos al vendedor 6. El vendedor 6 nada más, ese es el único que dejamos marcado, el vendedor 6. Esta es una segmentación. También está aquí en este icono, puedo borrar los filtros y aquí hacer una. Si quiero solo un valor, le desactivo la selección múltiple. Vendedor 4, vendedor 5. Esta es una segmentación o la comparación de vendedores. El 2 y el 5. Voy a borrar los filtros y vuelvo aquí en la segmentación. Para esta segmentación aparece otra pestaña que no es la misma la de tabla, sino que es esta pestaña propiamente de la segmentación. Podemos cambiar el título de la segmentación, los estilos que podemos darle. Aquí hay una configuración de la segmentación de datos. ¿Qué nombre deseamos? Si queremos que se muestre encabezado. El orden que quisiéramos darle a esa segmentación. Y aquí aparecen otras opciones que usted puede utilizar. Ocultar los elementos que no contienen datos.
indicar visualmente elementos, mostrar elementos. Y allí pues va configurando su segmentación. La segmentación es otra cosa aparte a la tabla. Aquí están los estilos. Aparece este claro. Entonces esto ya es más diseño. Hay un panel de selección. Si no quiere ver la segmentación, o si quiere verla, o simplemente la cierra. Puede insertar otra segmentación de datos. En esta tabla quizás no es como muy... A ver, podemos... quitar la segmentación. Hay tablas que tienen mucho más datos, digamos que puede dejar ahí o... Aquí dice botones, columnas 1. Si deseamos que los vendedores aparezcan, he dejado uno en blanco, que puede ser el vendedor 7 o puede ser otro vendedor. Si deseamos que esta segmentación aparezca como alargada, que no aparezca como en columnas, sino que aparezca como en fila, por ejemplo, a columnas, aquí le digo, necesito que la segmentación aparezca 2, 4, 5, 6, 7, en 7 columnas. Y esto solo lo alargo, quizás solo lo voy adaptando. Esto solo se comporta como objeto, solo lo voy ajustando. Y podría tener también así la segmentación. Vendedor 1, 2, 3, como a ustedes les salga, lo considere mejor. Como columna o venirse a los botones y cambiarle el número de columna. Y luego su alto, ancho, sus botones y en su tamaño. En el diseño de tabla está la fila de encabezado marcada. Si la desmarcamos, mire lo que ocurre. La fila de totales ya no es como que nosotros tenemos que venir e irnos a inicio, venir al botón de la sumatoria y darle aquí en suma, sino que en una tabla ya nos aparece la opción de fila de totales. Incluso si me ubico en la fila de totales, no solamente puedo hacer una suma, también, si ya no necesito cálculos, también le digo ninguno. Necesitamos promedio, recuento. Son 8 registros los que está contando. Contar números son siempre 8. El máximo aquí solo nos está calculando este mes. Pero podemos hacer el arrastre que ya conocemos. Aquí puedo hacer el arrastre que nosotros ya conocemos y sabemos cómo hacerlo. Entonces ahí la función mínimo para todos. Aquí en el mes 1, una suma. En el mes 2, un promedio. En el mes 3, un máximo. Aquí pues se evita así simple como nosotros conocemos, ¿verdad?
Entonces, esta es una de las ventajas de utilizar las tablas. Si no lo hiciéramos de esta manera, tendríamos que ir de manera como en cada celda, si yo quisiera una función diferente. En el mes 3 un valor mínimo, en el mes 4 aquí para las desviaciones y varianzas, para los estadísticos, o incluso más funciones que se pueden utilizar. Entonces, es una de las utilidades que tiene tablas, que ya no vamos haciendo una a una, sino que tenemos opciones al agregar fila de totales. Filas con bandas, ahí pues, a veces se activan las filas con bandas porque visualmente es un poco mejor. Si realmente está lloviendo, no sé si así escuchan todos. Sí, la escucho. Sí, se escucha. Perfecto, excelente. Voy a hacer solo un ajuste acá de este lado. Sí, lamentablemente. Quiere venir el diluvio, dice José. No, mire, de verdad que está lloviendo súper fuerte. Todas las tormentas y... Sí. Sí, Denilson dice que se escucha. Sí, hay algunos que están escuchando bien, pero otros no están escuchando bien. Entonces, la verdad que sí, es la lluvia la que nos molesta. Porque sí que estas tormentas todas están bien abundantes. Así que... aquí por mi zona, que es San Jacinto... aquí está lloviendo fuerte. Pero bueno, así nos tocó esta temporada. Vamos a ir, voy a ir quizás un poco más despacio. Si no logra comprender lo que estoy hablando, quizás porque se corta, pero ahí por lo menos voy a ir un poco más despacio en los procesos para que si sé que es bien incómodo estar escuchando algo cortado, es súper incómodo. Vayamos prestando atención al proceso. Sí. Y la vez pasada que justo terminé la clase con ustedes a las 8, se va la energía y tenía que conectarme a la siguiente clase y en 10 minutos no venía la energía. Pero el contenido sí lo vamos a cubrir. O sea, por eso no hay problema. En todo caso, tenemos que desconectarnos a las 8. Nos dan permiso de desconectarnos 2 minutos antes. Por cuestiones de los tiempos que nos están midiendo, ¿verdad? Pero sí, vamos a lograr abarcar el contenido que corresponde para el tema. Entonces estaba en las opciones de estilo de tabla, que son filas con bandas. Visualmente es un poco más atractivo, menos confuso. Si activo primera columna, observe lo que pasa. Primera columna, si lo desactivo. Y si la activo, resalta los valores de la primera columna. Última columna. Bueno, puede ser que quizás queremos resaltar, voy a agregar aquí una
digamos, un total del... Aquí voy a... Queremos como un total de semestre, por ejemplo. Allí en la fila totales, pues solo nos agrega la parte de abajo, pero la ventaja de tenerlo aquí, solo lo hacemos una vez, si queremos una suma, y ahí solo me aseguro, vea que me está tomando igual, que es como se empieza una fórmula o una función, la función suma, vendedores, porque así le escribí el nombre de la tabla y está tomando el rango de mes 1 a mes 6. Automáticamente la tabla genera nombres. Ya no tengo que decirle de la B5 a la G5, sino que ya toma los nombres y con esos nombres automáticamente tengo todos los registros del total. Y lo mismo, aquí podemos un promedio, un recuento, una suma. Y si activo última columna, la última columna la resalta. Columnas con bandas puede ser que no se vea muy bien, o fila con bandas, depende cómo deseo yo ver el diseño, porque filas con columnas no se ve como que tan bien, o solo filas o solo columnas. No queremos ver el botón de filtro, no deja de ser tabla, solo nos oculta el botón de filtro. Y los estilos. Esto ya es más diseño, ¿verdad? Vea que estos estilos ahorita están en este medio. Vea, este estilo es un poco diferente. Mire la diferencia entre el que tiene, no solo es el color, sino que nos deja tanto los encabezados como la primera columna, la última columna y los totales, nos los deja resaltados. Así que algunas veces no solo es un estilo por color, sino que usted puede notar la diferencia. Estos son aquí sí solo varían colores. En este, vea que ya no nos resalta los totales de abajo. En este, vaya viendo usted los estilos y el que mejor le favorece. Son un poco diferentes. Y ahí estaríamos hablando de las tablas en Excel. Entonces, en muchas de las ocasiones es mejor utilizar estas tablas. Por todas las opciones que nos facilita tener. En el caso que usted tenga como combinación de información, que aquí tenga una tabla simple, me voy a traer esta misma tabla, la voy a copiar y la voy a pegar por aquí. Sigue siendo tabla y automáticamente lee. Asignó un nombre de tabla, vendedores 3.
escape si no quiero ver la marca de la copia. Esta tabla se llama vendedores porque yo así se lo escribí. Hice una copia y la pegué acá y automáticamente le asignó vendedores 3. Sí, Yesenia, comprendemos eso. Sí, en esta época es bien terrible cuando en las clases en línea, quizás, es un poco la desventaja. Perdón. Bueno, incluso si tenemos clases presenciales y se va la energía donde estamos recibiendo clases, igual tenemos ese inconveniente. Pero en esta temporada es comprensible, no está en nuestras manos que se vaya. Y como les comento, ese día que terminé con ustedes y no pude iniciar la otra inmediatamente, porque si bien es cierto, la energía se fue como 5 minutos, pero pasó los otros 5 minutos que mi router no cargaba. Entonces esas son otras cosas, pues, que no podemos nosotros hacer. ¿Qué podemos hacer ahí, pues? Entonces es comprensible. Bien, tengo esta copia. Esta la voy a dejar como tabla. Esta tabla la voy a convertir en rango. Voy a convertir la tabla en un rango normal. Y vea que aquí ya no tengo... Y mire que automáticamente tenemos la función subtotales. No la escribimos nosotros. 105, porque es que si yo utilizo la función subtotales, esta función trabaja con números. Si aquí se le pone 1 es porque quiero un promedio. Si le ponemos 2, queremos la función contar. Si le ponemos 3, la función contara. 105, la función min. Entonces, se imagina estarse aprendiendo eso. Claro, usted se lo puede aprender, usted lo puede utilizar así. Más, aquí no se lo deja de manera predeterminada o de manera automática. Dice que la función subtotales está utilizando el código 101, que es el promedio para esa columna. Entonces, esto es tabla y esto es una tabla simple. Digamos que la columna C puede ser que quiera eliminar columna de la tabla. Tengo el mes 2 aquí en la columna C y aquí también. Clic derecho, eliminar columna de la tabla. Me elimina la columna de aquí, pero no de aquí. Entonces no hay problema si usted tiene una tabla y aquí tiene otra tabla que no esté como tabla, sino como una tabla simple, sencilla, como así como empezamos a diseñarlas. Y esa es una de las ventajas. Voy a presionar control Z, porque si yo me ubico en la columna C y yo digo, pero es que yo solo quiero modificar esta, pero esta no. Si yo hago eso de seleccionar la columna C y elimino, ahí sí que sí, ¿verdad? Ahí sí, la tabla, tanto la de aquí como la de aquí, se va a eliminar. Pero si yo digo el mes 6, eliminemos el mes 6, pero de aquí, pero no de aquí. Entonces no importa. Clic derecho, eliminar columnas de la tabla. Ahí pues nos encontramos en un problema porque aquí, pero solo estoy haciendo el ejemplo de la eliminación. Aquí se eliminó el mes 6, pero aquí no. Esa es otra de las ventajas que tenemos.
si tenemos como muchas tablas aquí para abajo, pero tenemos una con formato tabla y otra que no. Que son otras de las cosas que se pueden hacer con este tipo de tablas. Son muy parecidos, el comportamiento de esta tabla es bien parecido a una tabla dinámica que usted luego lo va a ver. Aparece también, si tuviésemos una columna de fecha, que la voy a agregar, voy a insertar aquí una columna y le voy a escribir fecha. Aquí no me tomó el formato. Aquí lo que puedo venir a hacer es que en diseño de tabla, cambiar tamaño de tabla y le digo que ahora mi tabla empieza desde la A. Para que me la tome. Y digamos ahí comienzo a escribir fechas, por ejemplo. Solo por hacer algo y llenar una serie, solo por tener fechas ahí. Si yo presiono esto de resumir con tabla dinámica, vea que automáticamente me selecciona los valores de la tabla. Esto de resumir es que en la tabla dinámica ya no le va a aparecer dos veces el vendedor 1, sino que le va a aparecer, por ejemplo, su vendedor resumido, 518 más 574. Digamos en una nueva hoja de cálculo. Aquí no voy a profundizar porque no es el tema. Entonces aquí, por ejemplo, usted selecciona vendedores y selecciona el mes 1. Y ya no le aparece el vendedor 1 dos veces, sino que le aparecen los valores sumados. Pero tablas dinámicas es otro tema. Igual puede, no es quizá tan difícil, pero usted lo va a profundizar más cuando venga aquí a analizar tabla dinámica, inserté la columna de fecha con intención para que me apareciera insertar escala de tiempo. Entonces, todas estas opciones usted las va a seguir viendo más a profundidad. Por el momento, me voy a quedar hasta acá. He abarcado el contenido que corresponde a la lección, al tema de hoy. Lo hemos abarcado. Así que me voy a quedar hasta aquí. Recuerde cualquier duda, cualquier pregunta. Recuerde avanzar en la plataforma. Y pues muchas gracias por estar este tiempo y que pasen una buena noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.